Voy directo al grano. Leonel Fernández y Manuel Jiménez se reúnen en un encuentro entre comillas secreto. Y digo entre comillas secreto porque desde horas antes se tenía la información en Santo Domingo Este, en los círculos de poder de allí, que se iban a reunir ambos en la casa de un ex general, pero cambiaron el asunto y terminan reuniéndose de este lado para hacer el encuentro más discreto. Eso lo saben muchos, pero lo que pocos saben es la razón por la cual Manuel Jiménez y el presidente Fernández no se ponen de acuerdo o no se pusieron de acuerdo en el eventual paso o crossover, como usted quiera verlo, del actual alcalde del PRM a la Fuerza del Pueblo. Una mujer los divide. Y esa mujer no es Margarita. Leandra Acosta, actual candidata a alcalde por la Fuerza del Pueblo, que según dicen estaría dispuesta a declinar, pero con la condición de ser llevada como vicealcaldesa. A lo cual Leonel accede y le propone eso a Manuel Jiménez. Pero este último dio como respuesta un no rotundo, dando o más bien dejando la percepción de que él lo quiere todo o nada. Pero en esa misma línea, ya en el PRM, varios líderes están gravitando y nucleándose en torno a la figura de Adán Peguero. Recordemos que en el PRM hay un tema, porque oigan dónde se deja ver la sospecha como algo real que se despierta en torno a la figura del actual alcalde. En el hecho de que él, oigan bien, él aún no ha inscrito su candidatura en el PRM y el plazo vence el domingo. Estamos hablando del candidato oficialista. El primero que tenía que tener esa candidatura inscrita de que él va en el PRM era Manuel Jiménez. Y sin embargo no lo ha hecho. ¿Y por qué no? Bueno, eso despierta más que sospechas. Pero para que no quepan dudas o para que haya más dudas, se reúne en secreto con Leonel. Leandra Acosta es actualmente la piedrita en el zapato que impide que se dé eso. Yo no sé si Manuel Jiménez se ha puesto a pensar, se ha puesto a razonar en el hecho, señores, de que ese encuentro secreto, el presidente Luis Abinader lo sabe. Porque si lo saben decenas en Santo Domingo Este, no lo va a saber Luis. Y si de repente Luis se entera de que él le dijo que no a Leonel, me refiero a Manuel Jiménez, pues ya tiene la suerte de Manuel Jiménez en sus manos. Manuel, si decidió reunirse en secreto con Leonel, tenía que ir dispuesto a cerrarlo todo ese mismo día. Porque no es verdad que en lo adelante Manuel Jiménez puede presentarse ante Luis Abinader como una ficha confiable. Una cosa es la duda y otra cosa es la confirmación. Con ese encuentro secreto, que no es tal, porque todos lo sabían, eso tiene que ser visto más bien, lo voy a corregir aquí, eso tiene que ser visto como un desafío al presidente Luis Abinader, porque Manuel Jiménez no puede esperar que él va a hacer eso y el presidente no lo va a saber. Eso es algo imposible. Y aún así le dio para allá. Pero ya que le dio para allá, él tenía que cerrar ese acuerdo ahí mismo, ganar tiempo y no permitir entonces que el presidente lo acorrale, que es lo que viene ahora. Todo esto lo que hace es perfilar a Adán Peguero. Porque yo imagino que después de el presidente no querrá hacerse las cosas complejas, ¿no? Tenemos a un líder en el PRM artificial que no conecta con sus bases, que no es otro que el actual alcalde, y tenemos a un líder que está dando los pasos para ser el próximo candidato del PRM, que es Adán Peguero, que es, me informan,
Yo no vivo ahí, pero me informan que es el candidato más potable de ese partido. Y tenemos a un alcalde que se está manejando de una forma que lo que hace es provocar desconfianza. Usted puede perderlo todo, menos la capacidad de verse como una persona confiable de cara a los demás. Y eso es lo que está perdiendo precisamente Manuel Jiménez. Vamos a ver cómo culmina esta historia, independiente a lo que está pasando en el distrito, pero para nada menos interesante. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jima Bajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos. Y si aciertas 2, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las 2. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. En un capítulo anterior nos hicimos eco y reflexionamos al respecto en torno a la propuesta que se le está haciendo o que hay en medio, ¿no?, de que Guillermo Moreno sea el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno en el distrito. Es posible que al momento de que usted vea este corte ya tal propuesta se haya confirmado. Pero eso entonces significa que hay que sacar de circulación a Farideh Raful. Y de hecho, lo que nos llega por otro lado es una propuesta que se le ha hecho a Farideh para que abandone a ser o a repetir como candidata a senador, y se le hizo una propuesta supuestamente ya no a nivel de un cargo electivo, sino a nivel de un cargo muy importante en el tren de gobierno, que sería no otro más que, adivinen qué, tan, como se dice por ahí, la Cancillería. Cancillería es lo que suena. Nosotros nos hacemos eco de este rumor, que a Farideh Raful se le está proponiendo, en aras de que ella suelte en banda la senaduría y darle paso a un candidato que ellos asumen que tiene más millaje o más posibilidad, aunque yo digo, bueno, pero le están regalando eso al hijo de Leonel. Y con esto no es que uno lo esté sobreestimando, no es que lo estemos echando, no. Se le están poniendo fácil a Omar Fernández para que se case con la senaduría, porque Guillermo Moreno es un candidato endeble. Guillermo Moreno es un candidato débil, hay que decirlo. Pero entonces, a Farideh Raful buscaría moverla, repito, de un cargo electivo a un importante cargo en el tren de gobierno que depende solamente de la voluntad del mandatario. Y ese cargo es canciller. Ahora, también tenemos que sopesar lo siguiente. Que un presidente te diga a ti, te voy a nombrar en tal o cual lugar, eso no es palabra de Dios. Aunque como bien dice García Márquez, lo más cercano en la tierra a Dios es precisamente un mandatario. Pero en el camino se dan cosas. En el camino se dan urdimbres que terminan haciendo que ese presidente desista de aquella promesa. Y que ocurre incluso lo peor, que te dejen en el aire. Ahora, algo sí hay de cierto. Luis Abinader no confía políticamente en lo absoluto en Farideh. Cuando digo no confía, me refiero a la Farideh Raful, senadora,
ala Farideh Raful, que se perfiló de manera extemporánea como una candidata presidencial, que imagino yo que ahí fue donde se dio, donde ella se ganó esa apatía y rechazo del presidente, a un punto tal que se permite darle crédito a Danilo Medina, él, antes que a ella, en un mismo espacio-tiempo en el cual ella le da crédito a él. Porque ella habla de un hospital que inaugura el gobierno y se va en loas hacia el presidente, y cuando viene el presidente delante de ella, dice, esto no fui yo, hay que dar mérito a la gestión pasada. Nosotros completamos apenas el 5%. Delante de ella, que se fue con boca ligera, acabando con el gobierno de Danilo. Luis Abinader prefirió reconocer a Danilo antes que secundar a su compañera de partido, Farideh Raful. A ese nivel se da el desprecio de Luis, el presidente Luis Abinader, hacia Farideh Raful. Por lo tanto, siendo consecuente con ese desprecio, yo en particular lo que veo en esta propuesta es un caramelito envenenado para dejar en el aire a Farideh Raful. No creo que con el rechazo que se expresa de él hacia ella, el presidente esté en ánimos de nombrarla en el importante cargo de canciller, y que si este rumor es cierto, Luis Abinader estaría a punto de meter al medio a Farideh, así como lo hizo también con Luisín Jiménez. Por ahí es donde pudieran ir los tiros con este tema. Vamos a ver si finalmente el gobierno confirma la propuesta o si este acepta, me refiero a Guillermo Moreno, para ser el próximo candidato a senador por el distrito, por el Partido Revolucionario Moderno, el partido, supuestamente, según dicen ellos, del cambio.